Y ya está aquí con nosotros nuestro colaborador médico y orientador familiar Amador Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Hoy vamos a tratar un tema que seguro que le interesan a muchos padres, y es que es muy habitual, ¿no?, que en los hogares haya peleas entre hermanos pequeños, ¿no? Y esto pues provoca un estrés a los padres. Y no tan pequeños, Verónica. Bueno, sí, en este caso vamos a hablar de pequeños, aunque las peleas de hermanos son en todas las edades. Claro, claro. Bueno, es una realidad normal en principio, ¿no?, que los hermanos se peleen, ¿no?, pero preocupa a los padres, y a veces, si es una conducta muy, muy repetitiva, la agresividad concretada en violencia física o incluso insultos va en aumento, o incluso se produce ya fuera también de casa, en el colegio, pues los padres empiezan a preocuparse qué está pasando, y lo primero, o uno de los... Una de las tendencias y uno de los errores al mismo tiempo es responder a la agresividad del niño, de los chicos, de los hijos, con agresividad, es decir, con castigos físicos, ¿no?, porque eso genera un círculo de violencia que los niños empiezan a aprender que la manera de relacionarse es violenta, ¿no?, y a veces está ahí el problema, ¿no? Está ahí el problema. Debían preguntarse, o deberíamos preguntarnos más, por qué se pelean tanto los niños, siempre que no sea una pelea de que me has quitado un juguete y te doy un... Bueno, es decir, eso pues entra dentro de las diferencias normales, vamos a decir. Pero cuando ya se llega a agresividad más manifiesta, en forma de, bueno, mordiscos, golpes, patadas, y esto va en aumento, es para preguntarse por qué ocurre esto, qué está ocurriendo. ¿Cómo fomentamos una buena relación entre los hijos? Bueno, pues lo primero, queriendo a cada uno como es. Lo hemos dicho muchas veces, aceptar a cada hijo como es, no como nos gustaría que fuera. Y los niños son distintos. Segundo, no haciendo comparaciones entre hermanos, no colocando a uno en un pedestal. Son errores, ¿no?, que a veces se cometen. Que son errores frecuentes, ¿no?, y que generan celos, sensación de agravio comparativo, de resentimiento, ese hijo perfecto, preferido, hay que huir de preferencias en público y en privado, ¿no? También debemos huir de corregir físicamente los malos comportamientos, es decir, la conducta agresiva, los castigos físicos son a veces o muchas veces la antesala o la explicación de conductas agresivas de los hijos, porque detrás de una conducta agresiva significativa pues hay frustración, hay sensación de inseguridad del cariño de los padres, hay está viviendo ese niño algún conflicto de adaptación porque ha nacido un hermanito, los celos hacia un hermano más pequeño que acaba de nacer, una situación de tensión en la familia, de estrés, problemas de los padres entre ellos en la relación, traslado de lugar de residencia, un nuevo colegio, un ambiente distinto. O sea, detrás de esas conductas, vamos a decir, ya peleas importantes o de cierta entidad, hay o puede haber todo este tipo de causas, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es preguntarnos y facilitar la relación cordial entre hermanos, ¿no?, que era tu pregunta, ¿no? Una vez que ocurren estas peleas o en el momento, ¿qué tienen que hacer los padres? Bueno, pues en primer lugar, separar a los es de sentido común, no tomar partido de manera inmediata por uno o por el otro. Separar a los niños, sobre todo si son muy pequeños, separar para que no siga cascando, pegando uno al otro y que pueda hacer daño, ¿no? Separar. Pero en ese momento no recriminar al aparente causante del problema, porque pueden ser problemas más complejos entre los dos, no hemos visto qué pasaba, y entonces cargar las tintas sobre uno de ellos, castigándolo allí porque tú has sido, eres malo, además un azote, una colleja. Eso lo que hace es que al niño que ha sido corregido de esta manera en público y que se ha sentido ahí humillado, por decirlo con palabras que entenderían mejor los padres, pues genera más resentimiento y con seguridad en un futuro muy próximo va a volver a aparecer la agresividad. Entonces, separar a los críos, si son muy pequeños, tampoco hacer demasiado caso, si no ha sido violencia muy, 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 muy importante, ¿no?, para tampoco centrarnos en ello, porque muchas veces el centrarnos en la agresividad, estar siempre interviniendo, es responder a la llamada de atención que a veces busca el niño de manera inconsciente con esa conducta.
De manera que pego a mi hermano, llora a mi hermano, y viene mi madre y mi padre y aquí me dicen, bueno, incluso la figura de malo, ¿no? Que eres malo, debemos huir de ese calificativo con el niño, ¿no? O la niña. Y separarlos, no intervenir más en ese momento y después rodearle de cariño, no por como premio, pero sí para que no se sienta especialmente discriminado. Hay que decirle que esto no se hace, que no está bien pegar al hermanito, pero luego hay que reconstruir la relación entre los hermanos. De esa manera que hemos dicho, no haciendo comparaciones, queriendo a cada uno como es, jugando juntos con los dos hermanos, con el padre, la madre, los padres, haciendo planes conjuntos, de cooperación, vamos a hacer esto los dos, los tres, este tipo de cosas fortalece la relación entre los hermanos y de los hermanos con los padres, ¿no? Has comentado, ¿no? Es muy habitual tener peleas entre los hermanos por celos, ¿no? Porque tú me has cogido eso, eso es mío, los juguetes, etcétera. ¿Cuándo se tienen ya que preocupar? Pues cuando, hemos dicho un poco antes, Verónica, cuando es muy intenso y va en aumento y la agresividad ya llega a generar, bueno, pues lesiones, vamos a decir, y esto es constante y el otro niño, el otro hermano, que es, si es uno la víctima propiciatoria, pues empieza a estar, empieza a aislar, empieza a tener miedo a su hermano y vemos que esto no para, que esto va en aumento y que además es ahí cuando hay que preocuparse, ¿no? Y entonces pensar cuál es la causa, no corregir físicamente, que es el peor, porque violencia genera violencia y el niño se va a hacer más violento todavía, no para la agresividad porque nosotros castiguemos físicamente. Y de hecho, con cierta frecuencia, o como una de las causas de la agresividad de los hijos, está un estilo educativo inadecuado, lo hablábamos en otro programa, o bien por autoritarismo, o bien por permisividad, o padres muy controladores que quieren estar siempre encima para que el niño haga esto, que buscan un niño perfectito y que se haga siempre esto, que no se salga de aquí. Ese tipo de estilos educativos genera mucha tensión en el hijo, genera mucha frustración en el hijo y genera conductas agresivas dentro y fuera de casa. Entonces eso es lo primero que hay que preguntarse, ¿qué está pasando? O sea, que en ocasiones o en muchas, el problema viene de los padres. De los padres y del contexto, de la tensión que se puede vivir en la familia. Tensión de todo tipo, estrés, ya hemos hablado muchas veces del poco tiempo que tenemos los padres a veces para estar con los hijos y cómo vamos muy deprisa. Entonces, toda esta situación que no hay tiempo ni para descansar, haciendo cosas para allá y para acá, por la vida a veces compleja que llevamos los padres y las familias, pues es tremendamente contraproducente en todos los sentidos, pero puede ser también una causa de expresiones agresivas por parte de los hijos, ¿no? Entonces, preguntarnos cuál es la causa, pensar cómo estamos llevando la educación de los hijos, pensar si estamos corrigiendo físicamente conductas que no hay que corregir, además la corrección física no da resultado, es más una expresión de la ira incontrolada de los padres, de la impaciencia de los padres que pueden tener sus propios problemas emocionales o de estrés o depresión, ¿no? O estilos poco afectivos hacia los hijos, de cariño, de ternura, y luego, por otra parte, un aspecto crucial, como siempre decimos que es fundamental educar en positivo, reforzar las conductas positivas, es decir, qué bien lo has hecho, qué bien te has portado con tu hermano, qué bien que le has ayudado, un achuchón, un beso, mira, esto es el secreto. O sea, más que corregir con violencia, que nunca debe ser, las conductas agresivas de los hijos, es reforzar las conductas positivas. El querer al hijo como es, porque es diferente a su hermano. El hermano puede ser muy ordenado, puede ser tranquilo, puede ser muy sosegado, una persona emocionalmente más estable, pero hay niños que no lo son, por naturaleza, porque genéticamente, podríamos decir, pues son distintos, son, ¿no? Entonces, hay que también ponderar esto. Claro que es mejor un niñito que está tranquilito, que no molesta, que hace esto, que es dócil, pero no todos los hijos son así. El otro es un hijo más fácil, por decir de alguna manera, por lo menos en esta etapa, y el otro es un niño quizás más complejo, más difícil en este momento. Entonces, aceptación, reforzar las conductas positivas, hacer como que no nos enteramos si son niños muy pequeños, separar a los hijos cuando se están pegando, y después pues fortalecer las relaciones entre los hermanos, no haciendo comparaciones, queriéndolos como son, jugando con ellos y que tengan momentos de fraternidad, de jugar, fomentar la generosidad, que me dejas esto, que me haces lo otro, colocar al mayor en la posición de mayor, en el sentido que tiene algún pequeño privilegio para que no se sienta celoso, prevenir los celos,
o tratar la situación de celos entre hermanos, que es una de las causas más frecuentes de ira y agresividad o de resentimiento entre hermanos, ¿no? Que esto hablamos de niños pequeños, pero son situaciones a veces que se agravan en la adolescencia, claro, y que para parar esa situación, claro, es que esto es más complicado. Efectivamente, es que ahí viene está el problema. O sea, hemos hablado aquí alguna vez del apego hacia la figura de los padres, que es importante, muy importante para la construcción de la personalidad, para la seguridad personal, pero también el desarrollo de los lazos afectivos entre hermanos. La fraternidad es muy importante para después desenvolverse en la vida. Y si no se tienen resueltos estos conflictos en la etapa infantil o en principio de la adolescencia, esto luego va a pesar porque va a dificultar las relaciones entre los hermanos en el futuro. Y claro, un hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada, que dice el libro de los Proverbios. Bueno, pues hay que prevenir esos enfrentamientos entre hermanos que se cronifiquen en la adolescencia, incluso en la edad adulta. Todavía, que eso sería otro tema a tratar, ¿verdad, Amador? Pues esperemos que les hayan servido estos consejos, como siempre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica.